Reserve ya su stand. Comuníquese con nosotros con los datos en pantalla. Hasta pronto. Nos vemos en la Expo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Nelson Pereira. Soy director de comunicaciones de The Hispanic Retail Chamber of Commerce y de sus socios fundadores. Y también en la dirección general de la America Retail Food Show, la expo que es 100% virtual y en 3D. Y hoy iniciamos, es un placer para mí poder iniciar esta seguidilla de informaciones que vamos a realizar los días martes, jueves, viernes y sábados, informando acerca de lo que va a acontecer en esta expo y también de todos los adelantos que vamos a poder dando que puedan ser de interés para todos ustedes. Hoy nos acompaña, están con nosotros el presidente de la Hispanic Retail Chamber of Commerce, el señor Julio Ibáñez, y también Daniel Novoa, que es el CEO de Sudamérica Business Group y de la Expo America Retail Food Show. Así que bienvenidos a ambos. Y ¿qué tal? Vamos buenas tardes. A... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Encantado de estar acá. Muy bien. Vamos a hacer una serie de preguntas para poder justamente ver los alcances que tiene la Expo y también las funciones que tiene la Cámara Hispánica. Así que voy a hacerles algunas preguntas que son parte de lo que muchos quieren conocer. Julio, voy a hacerte una preguntita que dice... Considerando que la Expo, America Retail Food Show, busca posicionarse como el centro de encuentro anual hispano, ¿qué podría usted decirnos de cómo se encuentra el mercado de productos nostálgicos para los residentes latinos hispanos en Estados Unidos? Sí. Claramente, muy buenas tardes nuevamente, gracias. Un placer estar aquí en casa, porque es la casa del retail hispano, la casa de los latinos, de los profesionales que formamos parte tanto del circuito de supermercados y operaciones, como es mi caso, como los distribuidores y fabricantes. Hoy en día, y ya casi entrados en 2022, los resultados en cuanto al retail hispano, en cuanto a los surtidos de los productos que son, como tú bien dices, nostálgicos, pero que ya forman parte de un surtido fijo de consumo por parte ya no solamente de los residentes latinos de cada país, sino del ya americano o de terceras y cuartas generaciones, estamos en una etapa de consolidación. Y de consolidación porque venimos con un crecimiento muy fuerte respecto también del año pasado, a pesar de cómo estábamos el año pasado y que ahora, por lo menos acá en los Estados Unidos, está todo volviendo y todo bajo normalidad. Sí es la oportunidad ahora mismo de las nuevas tendencias, la oportunidad de trabajar aquellos productos que son fabricados en Latinoamérica y en otras partes de nuestro globo, que no han entrado en los Estados Unidos y que a través
de un lobby o de un empresariado como es el hispano de los Estados Unidos, aseguramos un éxito y que vamos a ofrecer y estamos ofreciendo una competencia de tú a tú con los grandes retailers que existen hoy en día. Por lo tanto, estamos en unos crecimientos fuertes y estamos en una consolidación y una profesionalización que al final está marcando el guión de para lo que se creó la Hispanic Retail Chamber of Commerce. No podemos estar más orgullosos de ello. Bien, muy bien. Qué importante también el tema emotivo, ¿no? Para la compra o la venta, digamos. En los Totalmente. Productos. Uh-huh. Daniel, para entrar justamente en el tema, ¿qué tenemos para este año? De formatos con respecto a la anterior 2020. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas tardes. Nuevamente, como mencionaba Nelson, en una nueva edición, nuestra segunda edición. Y bien, en relación a nuevos formatos, en realidad, bueno, siempre estamos caracterizados como compañía a estar permanentemente innovando. Y este año vamos a mantener los formatos originales, que es el sector de pabellones con stands. Vamos a mantener lo que es el salón auditorio para speakers, donde, bueno, quienes nos han seguido y nos están siguiendo, el año pasado fue un centro de reunión importante para donde hubieron profesionales de distinta naturaleza, digamos, personas hablando de neurociencia, hablando de logística, de retail en general. Hubieron países, digamos, gobiernos hablando. Uno de los ejemplos, el gobierno de Guatemala estuvo presente, como varios otros de Latinoamérica. Y ese fue el primer salón, digamos, en importancia. Digamos, en importancia en lo que es todo el tema educativo, informativo para el sector del retail. Después tuvimos un segundo salón que lo llamábamos los Días de la Diversidad Cultural. Este año también viene reforzado. Ahí tenemos, bueno, este año muchos colaboradores que son de ese segmento. Quien está hoy trabajando ese segmento es un amigo latinoamericano, más precisamente de Panamá, Emilio Espósito, que va a estar también en los próximos días aquí con nosotros. Está, digamos, liderando este segmento y, bueno, armando lo que es la grilla, haciendo las invitaciones a todo el sector del arte para que nos acompañen. Dado que este segmento del arte era imposible ya desde la primera edición que no nos acompañaran, porque, bueno, los latinos, los hispanos, somos muy fieles a nuestras raíces y realmente, bueno, la idea es eso, compartir, que el mundo pueda acercarse a mirar nuestra cultura, quiénes somos, nuestra idiosincrasia, y qué mejor que la cultura para poder mostrarnos cómo somos, ¿no? Así que ese espacio va a seguir estando. Y tal vez, en conclusión y en respuesta a la pregunta puntual, a solicitud también este año vamos a tener como novedad otro salón auditorio que va a ser, digamos, el tercer salón, que va a estar dirigido al sector de la banca, al sector de fondos de inversión, donde, bueno, también van a haber empresarios hablando y en la búsqueda de financiamiento como de fusiones. Entonces, ese segmento va a ser un segmento sumamente específico también. Así que partiendo de eso, la Expo mantiene el esquema de la primera edición y hemos acrecentado un nuevo salón auditorio con el sector de la banca que realmente no puede quedar afuera porque es un jugador importante en este segmento, ¿no? Perfecto. Entonces, tenemos un auditorio cultural. Correcto. Tenemos un auditorio financiero. Así es. Y el auditorio también de los speakers. De los speakers, así es. ¿Mm? 13 salones auditorios, correcto. Bueno, un tema que sí o sí hoy en día está en todo el mundo es la pandemia, ¿no? Entonces, Julio, quisiera preguntarte si los productos hispanos han sufrido alguna, se han afectado de alguna forma con respecto a la provisión y a la distribución en Estados Unidos, ¿no? Sí, muy, muy buena pregunta y la respuesta es aún mejor
y nos llena de orgullo porque no, la respuesta es no, no hemos sufrido ningún impasse porque desde el primer momento lo que nosotros pusimos fue la prioridad en cuanto al servicio y al abastecimiento de nuestras tiendas, de todas nuestras tiendas, haciendo que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia tuviésemos faltantes ni de media ni de larga duración. Eso fue un éxito, demostró nuestro poder y nuestra capacidad logística y operacional para actuar ya no solamente en productos de México, que es, como saben, es el principal país latino que influye aquí en los Estados Unidos, sino del resto de Latinoamérica e incluso de productos de Europa. Por lo tanto, la respuesta es no tuvimos problemas, y de ahí esos grandes resultados que hemos tenido de consolidación y sobre todo de fidelización. La fidelización de nuestros clientes es nuestro mayor tesoro. No podemos dejar esa fidelización bajo ningún concepto. El día que olvidemos que nuestro cliente se llama Juan, se llama Manuel, se llama José, el día que olvidemos sus nombres, vamos a fracasar como retailers hispanos. No podemos caer en que sean números, sino que la fidelización ante todo, sigamos siendo una gran familia, sigamos conociendo a nuestros clientes por sus nombres. Excelente. ¿No? Y Daniel, siendo que la Expo nació, digamos, dentro de la pandemia o por causa de la pandemia, por las situaciones que hubo en cada país, ahora que más o menos se va viendo a una cierta normalidad, ¿cómo pensás que esto puede afectar o cómo influye en la Expo virtual, en la cual estamos hablando de American Retail Food Show, ¿no? Correcto. Sí, en realidad nosotros somos un grupo que ha nacido esencialmente con las nuevas tecnologías y apostamos fuertemente a ellas, ¿no? Y la verdad que nosotros estamos convencidos de que American Retail Food Show llegó para quedarse en este formato como parte ya directa de nuestro grupo, independientemente de que tengamos la suerte de que la pandemia en el corto plazo sea un mal recuerdo de nuestra historia. Independientemente de eso, que lleguemos a una supuesta normalidad, American Retail Food Show llegó para quedarse, ¿no? Es un segmento que nosotros lo visualizamos con múltiples formatos, con facilidad de acceso, porque, bueno, hay grandes diferencias entre, digamos, lo que es, digamos, una exposición física a una virtual en relación a lo que si hablamos en relación a los costos, ¿no? Entonces, American Retail Food Show, para responder tu pregunta, llegó para quedarse. Y buscamos y trabajamos el día a día para que se transforme en el centro de encuentro anual del mercado hispano al mundo, para que el mundo pueda llegar a visualizarnos, como decía anteriormente, a mirarnos, ya sea para buscar nuevos suscriptores, ya sea para enterarse de las novedades que han transcurrido durante la primera etapa del año. Y dentro de ese esquema, bueno, respondiendo a la pregunta, American Retail Food Show llegó para quedarse. Excelente. Muy bien, Julio. Bueno, ya nos has explicado acerca de que no se vio afectado, ¿no?, los productos nostálgicos, pero también por la pandemia ha habido restricciones en cuanto a salir del país, de Estados Unidos, ¿no?, los hispanos que están en USA. Esto ha afectado en cierta forma, tal vez positivamente o no, pero el hecho de un mayor consumo interno en Estados Unidos de esos productos nostálgicos, ya que los hispanos no podían salir a sus
no podían regresar o ir a visitar sus países orígenes, ¿no? Sí, es evidente que esta situación hizo que la gente permaneciera en su residencia habitual. En este caso, muchos de nuestros paisanos, muchos de nuestra familia latina llevan, porque aún existen países con restricciones, llevan muchísimo tiempo en su lugar de residencia habitual, y la verdad que eso ha colaborado también a que se acrecentara ese consumo y a la misma fidelización que yo decía. Pero también se dio el caso curioso que muchos productos de origen latino han estado enviándose por parte de ciudadanos de acá, de los Estados Unidos, latinos de los Estados Unidos, los han estado enviando a sus países, de donde ellos son, a sus familiares. Porque en países, en muchos países, no quiero nombrar a ninguno en concreto, pero sí que ha habido problemas de abastecimiento en varios países de Latinoamérica y se ha tenido que recurrir, además de, obviamente, también a los envíos de remesas monetarias desde los Estados Unidos, se ha tenido que recurrir al envío de comida, al envío de víveres, y que han hecho un viaje desde el origen hasta los Estados Unidos y vuelta al origen. Esto es un tema curioso, además también de que muchos de nuestros proveedores, grandes proveedores, como es el caso de Goya, han enviado mucha ayuda humanitaria desde los Estados Unidos al resto de países de Latinoamérica. Y eso es de agradecer y es para ponerlo en letras mayúsculas. Qué bueno. Daniel, una expo física, sabemos que tiene unos costos, tiene desde el mueblario personal, etcétera, ¿no? Ahora, siendo que la sustituye la expo American Retail Show, siendo en 3D, ¿pensás que sustituye completamente a una feria física? ¿O hay alguna diferencia por ahí? No, en realidad, muy buena la pregunta también ahí, Nelson. No, al contrario, no sustituye, digamos, se complementan, esa sería tal vez la palabra, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque, bueno, en una expo virtual como la nuestra, en 3D, que tiene lo último en tecnología, puede realmente ser vista desde lugar y visitada desde lugares impensados para un productor o un fabricante, porque el hecho de estar, digamos, colgada en internet, las personas desde cualquier parte del mundo teniendo señal de internet van a poder ingresar a mirar productos, a ver el espectáculo, a escuchar speakers, cosa que tal vez desplazarse desde su lugar de origen a donde se está llevando la expo física es todo un costo, como mencionaba vos, ¿no? El costo de pasajes, hotelería, bueno, todo lo que conlleva los servicios del stand para poder ser instalado. Es decir, hay un costo que está oculto para poder llegar a un stand físico que realmente en una expo virtual eso se reduce. Por ese motivo, nosotros creemos que la expo, como respondía la consulta anterior tuya, la expo virtual American Retail Show llegó para quedarse porque realmente viene a complementarse con una expo física. Y si habláramos de en qué nos diferenciamos de una física, de una virtual, es que en la virtual lo único que no se puede hacer es degustar productos. Lo demás se puede hacer exactamente todo como si estuviésemos en vivo visitando la expo física, ¿no? Podemos caminar por los pasillos de los pabellones, podemos dialogar con las personas que nos vamos a encontrar en esos pasillos, podemos acceder a los stands, mirar los productos, dialogar con el titular del stand, podemos generar
reuniones en la sala de reuniones para avanzar en la compra y venta y el cierre de contratos. Vamos a asistir a charlas, a eventos culturales. Es decir, la expo virtual nos permite un acercamiento total y por sobre todas las cosas está en sintonía con lo que el grupo pretende, que sea ser un grupo inclusivo, donde todos puedan tener al alcance participar, estar, ya sea como visitantes casuales, como expositores, o bien como speaker o como personas del arte. Así que, respondiendo y sintetizando la pregunta, se complementan tanto la física, la expo virtual como la expo física, se complementan entre sí. Sí, un poco lo que dijiste vos, que el alcance, ¿no? Tan importante en la expo virtual. Correcto. Así que alguien de Guatemala pueda estar en contacto con alguien, no sé, de Argentina o de Uruguay o de... Eso es lo que es lo importante o lo increíble dentro de lo virtual, ¿no? Así es. Ese alcance que tenemos de llegada, de un lado o no, del otro. No, es impresionante que con un solo clic podamos tener acceso a dialogar con personas que están tan... O sea, es decir, con personas que están cercanas y distantes, porque esa es la ventaja, ¿no? Como nosotros ahora. Exactamente, tal cual, exactamente. Esa es la gran ventaja. Por eso la expo virtual es parte de este crecimiento que la humanidad está teniendo con las nuevas tecnologías. Por eso que me atrevo a decir que este tipo de servicios como el que estamos brindando llega para quedarse porque va a ir en crecimiento y cada año mejorando en el producto que estamos ofreciendo, ¿no? Perfecto, muy bien. Julio, una pregunta que puede abarcar mucho y que creo que es muy importante. ¿Qué mensaje tendrías para los supermercados hispanos que quieren entrar justamente a Estados Unidos, ¿no? Al gran mercado de Estados Unidos. Sí, tanto para supermercados, los supermercados aquí en los Estados Unidos, los hispanos, están con una hoja de ruta inmejorable, apostando por innovación, apostando por defensa de su marca privada o marca propia, y apostando por esa sacada de pecho o ese mostrar el pecho de que en cualquiera de nuestras tiendas, en cualquiera de nuestros supermercados, se puede realizar la compra semanal y nos podemos ahorrar varios dólares con respecto a cualquiera de los grandes. Y esto es totalmente demostrable. Tenemos cadenas muy competitivas, estamos trabajando en la competitividad de aquellas que aún tienen puntos de mejora, pero el supermercado hispano está en una competitividad muy alta. Y sobre todo también aquellas cadenas con las que ya estamos en relaciones y en contratos también de colaboración y alianzas fuera de los Estados Unidos, nosotros tenemos mucho que aprender también de ellas, de países que son altamente competitivos en el retail, como puede ser Chile, como puede ser Colombia, Argentina, Brasil, Panamá. Todas estas alianzas nos enriquecen a todos, desde el punto de vista como supermercadistas. Ahora, desde el punto de vista también como proveedores, como fabricantes o como distribuidores que queremos entrar al mercado de los Estados Unidos, ¿qué mejor forma que a través de su mercado natural, que es el latino, el hispano, y a través de la Hispanic Retail Chamber y las herramientas que ofrece, como es la que estamos tratando hoy, de la segunda edición del American Retail Food Show, es el escaparate ideal para establecer negocios, para establecer una función de inversión en el mejor mercado comercial que existe hoy en día en el planeta, que son los Estados Unidos. Y nosotros lo hacemos desde un punto de vista realista, es decir,
si una empresa que ofrece cierto producto, vemos que en el mercado de los Estados Unidos ya existe algo alternativo y que tiene mejores precios, no vamos a hacer, ni les vamos a hacer perder el tiempo ni a ellos ni a nosotros, sino que realmente les ayudaremos a mejorar su oferta y a mejorar la calidad de lo que ofrece, pero le diremos con total sinceridad que no es el momento de su entrada. En cambio, si detectamos productos que son altamente competitivos y de calidad y nos ofrecen una garantía de servicio constante al mercado de los Estados Unidos, nosotros vamos a ser la llave del éxito y de la competitividad de esos productos en cada una de nuestras tiendas. Recordemos que existen 63 cadenas de supermercados hispanas o latinas en los Estados Unidos, 63 cadenas que representan 2.600 supermercados, 2.600 salas de ventas a lo largo de todos los estados. Y esto es muy importante. Perfecto, Julio, gracias. Daniel, no hay duda de que la American Retail Food Show tecnológicamente es una innovación, porque recalco lo que dijiste, ¿no? La posibilidad de tener un avatar en el cual nos representa dentro de ese mundo virtual y básicamente camina por los pasillos visitando los stands. O sea, camina en base a lo cuando nosotros, tanto de un celular o de una PC, podemos orientarlo, ¿no? ¿Qué otra cuestión tecnológica te gustaría remarcar de esta versión de este año? ¿Qué otro tipo de servicio también que sea diferente a lo que fue el año pasado? Bien, bien, claro que sí. Bien graficado con el avatar, muy bien detallado, porque es eso, no es ni más ni menos que la creación de un avatar, que es ese muñequito que nos permite movernos como si fuésemos nosotros mismos dentro de la plataforma, ¿no? Y en relación a la consulta concreta de ¿qué servicio innovador vamos a tener este año? Bueno, nosotros el año pasado, debido también a la inexperiencia, porque bueno, nadie estaba tan ávido de conocimiento de cómo se movía una expo virtual, porque de hecho fuimos uno de los pocos el año pasado que estuvimos online, y de hecho fue la expo más extensa del mundo, fueron cerca de 55 días, abierta las 24 horas, o sea que fue una expo ya partiendo de esa línea, realmente que ha marcado, digamos, tendencia. Este año hemos trabajado mucho para poder mejorar ese servicio, y el año pasado perdimos de vista a gran parte de los compradores que asistieron por una cuestión de que no mantuvimos los registros corporativos. Fue un error, y este año hemos aprendido sobre esos errores. Este año vamos a tener un servicio de azafatas, de anfitrionas, que va a ser un avatar que va a estar en el lobby de la plataforma, donde ese servicio va a estar exclusivo para el sector supermercadista. Por eso, bajo ese segmento, quiero aprovechar e invitar a los supermercados a que se incorporen. Nosotros decimos que son los invitados VIP para nosotros, porque van a poder visitar la expo sin costo, van a poder traer a sus compradores por categorías, segmentados por categorías, poder registrarse y poder indicarnos qué productos son los que vienen a buscar o a conocer. Y esta azafata, que va a estar ya acordada por agenda, los va a estar esperando en el lobby de la plataforma, y van a ingresar juntos a recorrer los pabellones. Y bajo el siguiente concepto, los dos avatars caminando juntos y en una comunicación como la que podríamos estar teniendo nosotros ahora, pero sin cámara, que puede ser por WhatsApp, por ejemplo, en comunicación directa entre ese comprador y la azafata, vamos a decir, real, hablando en tiempo real, bueno, y azafata indicándole, en este stand de la derecha tendremos, bueno, el producto que el fabricante o productor que tiene el producto que usted viene a buscar. Esta azafata va a estar disponible durante una hora,
para ese comprador, para recorrer los pabellones, los stands, y luego, bueno, este comprador va a tener la opción de poder tomar contacto directo con ese stand para solicitar, digamos, un turno en la sala de reuniones con el titular del stand, o bien va a poder pedirle a esta anfitriona, a esta azafata, que arme la agenda para él. Entonces, este servicio realmente para este año creemos que va a ser realmente todo un éxito. En función de eso, bueno, ya hemos iniciado ya hace varios meses, digamos, la contratación de azafatas, que ya estamos prácticamente listos ya para cubrir el espectro que imaginamos que vamos a tener, porque bueno, este año van a ser invitados cerca de 3.200 redes de supermercados. Así que si hablamos en lo que hace a compradores por categoría, estamos hablando de 12.000 compradores mínimos de base, digamos, que estarían asistiendo. Así que ese es el nuevo servicio que vamos a tener hoy, amparado bajo esta nueva tecnología. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué otros? Porque hay publicidades que están relacionadas a invitaciones consideradas VIP a redes de supermercados y medios de prensa. ¿A qué se refiere esto particularmente? Y también si podrías dar los datos, ¿no?, de los medios de prensa que van a estar o que han sido invitados a que estén en la Expo, ¿no? Claro, claro. Sí, en realidad hay esa pregunta, bueno, se refiere, o ese comentario, esa publicidad, esos banners publicitarios que hemos llevado adelante. Nosotros consideramos al sector supermercadista como invitado VIP. Son invitados, vuelvo a reiterar, invitados sin costo. Son invitados a recorrer la Expo durante los 15 días en forma completa, y asistidos por una azafata que, bueno, va a ser una especie de guía para ellos. Y consideramos también al sector de prensa, también son considerados para nosotros invitados VIP. Son invitados sin costo, al igual que el año pasado, donde se les ofrece un stand en el lobby de la plataforma, donde ellos van a poder colocar la información relacionada a su medio de prensa, sea prensa digital, sea prensa radial, televisiva o prensa escrita, donde van a poder colocar sus videos, ¿sí?, sus tarifarios, sus media kits, donde van a poder también preparar ofertas para los empresarios que deseen mirar qué es lo que tienen para ofrecer. Porque, bueno, sabemos que el retail es un mercado inmenso a nivel global, que hay empresas que comercializan en distintos países. Y, bueno, vamos a dar un ejemplo. Imaginemos una empresa de un medio de prensa de Guatemala y una empresa que está comercializando sus productos en Guatemala. Bueno, va a poder dirigirse al stand correspondiente a Guatemala, mirar los medios de prensa y va a encontrarse ofertas para poder tomar, digamos, esa publicidad, esa pauta publicitaria para promocionar sus productos aprovechando la Expo, ¿no? Entonces, ese es, digamos, lo que nosotros consideramos invitados VIP: sector supermercadista y el sector medios de prensa, ¿no? Así que aprovecho en función de tu pregunta a invitar a los supermercados que no estamos alcanzando, que no hemos llegado todavía, a que nos contacten, que sepan que van a ser muy bien recibidos, que si llegan aquí a nosotros van a estar en casa, de la mano de nuestra Cámara Hispana y de la mano de América Retail Food Show, al igual que los medios de prensa, ¿no? Van a poder recorrer toda la Expo de punta a punta, donde van a poder hacer entrevistas a los titulares de los stands, van a poder hacer entrevistas a speakers, a las personas del arte, al sector financiero. Es decir, van a poder generar contenido para sus medios y, bueno, y enterarse, digamos, de las últimas novedades del mercado de retail hispano, ¿no? Perfecto. Yo quisiera también recalcar que toda la exposición no se acota solamente a los días del 12 al 26,
sino que ya desde ahora, a través de estos flashes informativos que estamos haciendo, también presentamos no solo los speakers, sino las empresas participantes, también del diario Retail de Sudamérica Business Group. Es un diario justamente dedicado al retail y donde ahí también va a estar la información de todas las empresas, productores, fabricantes que van a estar también dentro de la expo, ¿no? Entonces, no solo es la expo en sí, sino el antes y el después, porque toda esa información, los videos y todo lo que hagamos en multimedia va a quedar en los diferentes canales de los diferentes, tanto de la expo como de la cámara, etcétera, ¿no? Entonces, es mucho más abarcativo, es mucha más exposición a través del tiempo, ¿no? Tal cual. Ahí me gustaría también aprovechar, Nelson, y hacer una acotación que, bueno, este año vamos a tener un segmento también dentro de la expo un tanto más ampliado, que va a ser el Carnaval de Río. Y ese segmento, bueno, va a estar de la mano, como lo fue el año pasado con su presentación, pero este año va a ser un segmento mucho más extenso, que una vez que finalice la expo, como vos mencionaste, el diario Ritis va a tener un segmento específico que va a corresponder al Carnaval de Río, de la mano de Unidos de Atiyuca. Y este segmento, bueno, vamos a poder mostrar qué es lo que nos depara el Carnaval 2022, porque, bueno, este mes que estamos, digamos, que ha pasado, ha sido habilitado, han sido firmados, digamos, ya las autorizaciones con el Estado de Río de Janeiro, la habilitación ya para llevar adelante el Carnaval 2022 y con todas sus escuelas en el Sambódromo, bueno. Y ahí tanto la Cámara Hispana como Diario Retail van a estar presentes de la mano de Unidos de Atiyuca. Perfecto, eso es un buen dato. Un dato de color. Y ahora me gustaría, ya que hablamos tanto de la expo, poder mostrarles un poco acerca de cómo es la expo. Hemos dejado un pabellón como muestra para que ustedes vean, porque una cosa es decirlo, otra cosa es mostrarlo, otra cosa es vivirlo, ¿no? Estar inmersos en un mundo virtual que suena a algo muy interesante. Lo que voy a compartir es pantalla. Ustedes díganme si ya se visualiza. Sí, Nelson. Puede seguir, ya se visualiza correctamente. Muy bien. Acá nos encontramos con la página web, que es www.americasretailfoodshow.com. En esta web vamos a encontrar información, vamos a encontrar algunas ideas, algunos socios, la prensa, lo que dice de nosotros, y lo más importante es un formulario acá al final donde podemos inscribirnos o pedir, digamos, asesoramiento, ¿no? Si nos vamos a la parte de arriba nuevamente, encontramos este botón donde ingresamos directamente a la expo. Al ingresar a la expo, nos pide una simple información, que son dos datos, que sería un mail y el nombre. ¿Por qué se pide esto? Porque, como dijimos, cada persona que ingresa a la expo va a tener un avatar, una representación de sí mismo. Entonces, yo ingresé en forma directa porque ya estaba logueado, pero una vez, cuando uno entra por primera vez, le solicita poder ingresar con esos datos para tener un avatar personalizable.
Acá en primera instancia, la pantalla que se inicia es una pantalla donde uno le explica cómo utilizar el avatar y cómo manejarse dentro de la plataforma. Una vez que uno ingresa con las flechas, por ejemplo, yo estoy en una PC en este momento, con la flecha puedo hacer adelantar a mi avatar y, como dijimos, recorrerlo en forma virtual. Si yo hago una utilización de la palabra, de la tecla mayúscula, con el avance es mucho más rápido. Como para poder recorrer todos los pabellones, ¿no? Una de las cosas interesantes es que cada pabellón, cada stand, tiene una serie de banners que están puestos en la pared. Cada uno de estos banners tienen un link a un video, a un PDF, o lo que puede ser también una página web, una landing page. Todo eso depende del marketing que tenga la empresa, pero son todos banners que pueden hacer uno clic sobre él y dirigirlos a diferentes formas de comunicarse, siempre hablando de lo digital, ¿no? No solamente están los pabellones y sus banners, sino que si nos fijamos hacia la pared, tenemos pantallas gigantes en la pared, tenemos unos tótems en la parte interna, algunos tienen tres caras, otros tienen cuatro, como este cubo, donde cada uno de estas caras tienen acceso a algún lugar, ¿no? Ya sea al laboratorio. Exacto, cualquier URL, exacto. Y también, como dijimos, tal vez PDFs, videos. Esta es un poquito entonces la forma de recorrer y de participar dentro de la expo, ¿no? Es importante destacar, Nelson, que bueno, la expo va a estar abierta las 24 horas y bueno, y uno puede, ahora está el avatar aquí, que está sola porque bueno, está cerrado y es solamente acceso al restringido, pero bueno, se pueden encontrar con cientos de personas caminando en ese momento, ¿sí? Es decir, realmente el hecho de estar las 24 horas permite, digamos, un amplio abanico de oportunidades para ingresar, que a veces las personas por una cuestión de horarios de trabajo no pueden, o porque en otra parte del globo el horario que nosotros estamos activos, ellos están descansando. Entonces, esa es la ventaja y otra de las virtualidades que tiene, digamos, este servicio, ¿no? Bueno, justamente algo muy interesante, muy simpático, es que uno puede hacer clic sobre otro avatar, o sea, como vos dijiste, ¿no? Va a haber mucha gente, vas a ver otros avatars caminando. Uno puede hacer clic sobre el otro avatar y poder entablar una conversación, ya sea a través de WhatsApp, a través de un chat. O sea que es muy interactivo, no solamente con los que exponen en los stand, sino también con otros asistentes. Así es, totalmente, es así. Y ahí, sobre la margen izquierda de la pantalla, tenemos un banner que corresponde, en este caso, promocional, un banner promocional que corresponde al gobierno de Guatemala, quien, de hecho, bueno, quien iba a asistir el año pasado era el presidente de Guatemala, pero bueno, lamentablemente en ese momento contrajo COVID, y asistió el comisionado de presidencia, el señor Rolando Páez, y habló de, bueno, de las oportunidades de inversión y comerciales que tiene Guatemala. Y la verdad que, bueno, fue una exposición sumamente interesante y con muy buenos resultados para ellos, ¿no? Así que la verdad que esperamos también poder contar con ellos este año. Estamos en esas tratativas, ¿no? Pero
es una muy buena plataforma para que los gobiernos puedan mostrar cada uno de sus áreas y sus segmentos, desde el sector turismo, que puedan promocionar turismo, desde el sector industrial, que puedan promocionar las industrias, desde el sector de microemprendimientos. Es decir, es una plataforma que permite todo lo que se nos pueda ocurrir con el objetivo de facilitar el acceso, digamos, a las oportunidades comerciales, ¿no? Entonces, realmente es una plataforma adaptada a esas características. Uh-huh. Tal cual. Uno puede, justamente haciendo clic en lo que se llama hamburguesa, figura de tres rayas, para justamente editar el perfil, ¿no? Entonces uno puede, por sexo, por color de piel, con traje, sin traje, cosa de que uno pueda identificarse de alguna manera virtualmente dentro de la expo, ¿no? Claro, bien. Y luego la forma justamente también de dirigirse a otros lugares dentro de la expo es a través de otro banner, otro botón, que uno entonces puede ir a los diferentes lugares en forma directa, ¿no? Uno puede ir al auditorio o ir a otro pabellón. Claro, tal cual. Para poder, acá estamos dentro del auditorio. Y es ahí donde vamos a encontrar también con otras personas. Es muy bueno para hacer también networking, al poder relacionarnos con muchos de los visitantes, tal como nosotros. Correcto. Ahí es importante destacar que los salones auditorios son todos similares, con las diferencias que tienen distintas funcionalidades para el fin que se va a seleccionar. Aquí, por ejemplo, estamos en el salón auditorio de speakers, que funcionó el año pasado, y tenemos ahí, por ejemplo, bueno, tres banners. Casualmente, el banner de la derecha es una gran empresaria de la industria del calzado de Colombia, 10K de nombre la empresa. Después, en la pantalla central, tenemos a una profesional del sector de logística de Colombia, también docente universitaria. Y sobre la margen izquierda se encuentra, bueno, uno de los directivos de más alto rango y un amigo de la casa, el señor Ramón Portilla, quien asistió y de muy buen agrado, y la verdad que agradecemos mucho, asistió y a generar una mesa redonda donde participó aquí Julio Ibáñez como presidente de la Cámara, participó el señor Ignacio Gómez Escobar de la Asociación de Retail de Colombia y el creador del sistema de supermercados Hard Discount. Después participó también el señor Alfonso Manzanares, que es vicepresidente de la Asociación de Retail de España. Y la verdad que fue una mesa realmente que muy, muy interesante, donde la información que se vertió del retail en ese momento, en plena pandemia, fue realmente de gran valor y de gran toma de conocimiento de lo que estaba sucediendo y hacia dónde estaba yendo el retail en ese momento, ¿no? De hecho, fue así, ¿verdad, Julio? Ese fue un poco el tenor de esa mesa, ¿no? Sí, totalmente. Esa mesa redonda vino en pleno apogeo de la pandemia, donde no sabíamos, el espectro era muy, muy gris, porque no sabíamos realmente a dónde íbamos. Recordemos que ahí aún ni se estaba hablando de vacunas, por lo menos en esta parte del globo. Y lo que sí pudimos convertir esa mesa redonda fue en el acto central y en el ancla total de la primera edición del America Retail Food Show, porque pudimos unir todas las perspectivas de lo que estaba sucediendo prácticamente a nivel mundial, desde el punto de vista
del retail español, desde el punto de vista del retail de Latinoamérica, con el señor Ignacio Gómez Escobar, y desde el punto de vista nuestro, del retail hispano, y sobre todo también desde el punto de vista del líder mundial del retail del grupo Walmart, con el señor Ramón Portilla. Nos aportó muchísimo esa mesa redonda, y esperemos, que estoy totalmente seguro, que ese acto central entre retailers de todo el mundo de este año va a superar con creces la expectativa que se generó el año pasado. Y solamente por este motivo, el motivo es que ya no hay ese pesimismo que había el año pasado, y que estamos en construcción ahora mismo. Con lo cual, todo es positivo, y yo creo que podemos tener una mesa redonda donde salgan muchas cosas, tanto para nosotros los retailers como para los productores y distribuidores del globo. O sea que totalmente recomendable esa experiencia, de que formen parte del acto central de la mesa redonda dentro de la próxima America Retail Food Show, que faltan 5 semanas prácticamente para el inicio. Estamos ahí ya. Así es, tal cual, Julio. Sí, gracias por el aporte ahí, porque bueno, fue realmente muy, muy importante esa mesa para America Retail Food Show. Y bueno, como mencionaba, ¿no? Este año vamos a trabajar activamente para poder coordinar las agendas con los distintos CEOs supermercadistas a nivel global, para que puedan asistir y hacer posible interactuar con todo el sector del retail hispano, que va a estar aquí, digamos, a pleno desde el 12 de octubre al 26 de octubre, ¿no? Muy bien. Bueno, creo que yo me quedé jugando acá con el avatar. Es muy, muy, muy bueno. Es algo que realmente, como decíamos, una tecnología novedosa, en la cual es una herramienta para que podamos lograr los objetivos como empresa. Así es. Yo voy a dejar de compartir acá entonces la pantalla. Ahí está. Muy bien. ¿Alguna información más que ustedes quieran ofrecer? Julio, ¿tenés algunas palabras finales? Sí, volviendo a lo conversado, y para no hacerlo ya más largo, porque nosotros queremos ser muy eficientes en todo, la comunicación lo más rápida pero efectiva posible, les invitaría tanto a los profesionales de los supermercados como a los grandes distribuidores, pequeños y medianos, sobre todo de los Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, a formar parte de la segunda edición del America Retail Food Show, la consolidación, que yo le digo, la edición de la consolidación, y que muy importante, nuestros medios de comunicación, Hispanic Retail Media, el cual Nelson, tú sabes, tú eres el director, quien está al mando de los medios de comunicación de la cámara, como de SBG, son parte fundamental, y prácticamente como Hispanic Retail Media no llevamos ni un mes. O sea, nuestro crecimiento está siendo muy, muy grande. ¿Quién nos diría el año pasado? Bueno, como cámara, Hispanic Retail Chamber, nos fundamos el 2019, hace 2 años. Pero el año pasado, ¿quién nos diría también que ahora, en septiembre de 2021, tendríamos un canal de televisión y que estamos prácticamente a diario ofreciendo información de actualidad del retail ya no solo hispano de los Estados Unidos, sino del retail en general? Y que vienen muchas más cosas. Yo sé que se está trabajando en un informativo semanal, y aparte de la consolidación también de nuestro programa estrella, que ahora mismo se emite todos los miércoles a las 3 de la tarde en horario del este, Hispanic Retail Talks. O sea que todo es positivo y todo está en crecimiento. Gracias nuevamente por la oportunidad de dejarme estar aquí
en este primer o esta primera cápsula o programa especial del American Retail Food Show. Que tengan un buen fin de semana. Gracias a vos, Julio. Gracias a vos. Daniel, ¿alguna otra cosa que haya quedado para explicar? Seguramente quedó algo, porque hay un montón. Tal cual. Para enseñar, pero bueno, lo mayor, más o menos, lo más grande se ha comunicado. Pero, así es. ¿No, Daniel, tus palabras? Bien, no, solamente un pequeño detalle de invitación, invitar a las empresas, invitar a los supermercados, a los medios de prensa, que se comuniquen, que van a llegar a casa, se van a sentir en casa, y que la idea gráfica de esto es que si estamos juntos vamos a estar visibles, y que el mundo pueda ver al sector hispano reunido en un solo lugar una vez al año, y mientras más podamos estar, mostrar lo que hacemos y mostrar que la pandemia le hemos presentado batalla y que seguimos aquí y que juntos podemos mirar hacia adelante. Nada, esperarlos, que sepan que es una expo inclusiva, que hay espacios para todos, ¿sí? Desde el más pequeño al más grande. Partiendo de eso, nada, decirles que este es el primer segmento de varios que se van a suscitar los próximos días, y que nos sigan, que nos acompañen, y que sepan que pueden comunicarse con nosotros, que vamos a estar para poder atender sus consultas y encontrar la mejor forma de que puedan acompañarnos y participar en esta expo. Así que nada, muchas gracias a Julio por su participación, acompañamiento, y a vos, Nelson, por todo el esfuerzo y el trabajo también, ¿no? Gracias, Daniel. Bueno, la invitación está ya dada. Recuerden, todos los días, menos el lunes y el domingo, pero todos los días estaremos acá, no solamente mostrando lo que va a suceder en la expo, no solo presentando los speakers, a los profesionales, también a las empresas, y toda la información que va a ser muy bueno conocer en cuanto al alcance y también a las posibilidades que tenemos con esta herramienta llamada American Retail Food Show. El mundo es su cliente, ese es el lema. Y espero que hayan disfrutado y los esperamos en el próximo envío. Muchas gracias por su atención. Reserve ya su stand. Comuníquese con nosotros con los datos en pantalla. Hasta pronto. Nos vemos en la expo.